Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, y estando en fallas totalmente, os traigo una tarjeta de felicitación. Espero que os guste. Tendréis todos los enlaces de compra en la cajita de descripción. Y nada, si os gusta ya sabéis que vuestro apoyo es fundamental, así que podéis dejar un comentario, un like o compartirlo. Vamos a ello. Lo primero es enseñar los materiales, una tarjeta de textura aproximadamente de 15 x 10 en efecto madera, un troquel bastante grandecito que hace efecto de hojas, un abecedario que es un conjunto de sello más troquel, que tiene florecitas, una letra muy bonita, una cartulina azul de 270 gramos, esta es de Lidl, y una colección de Authentic que voy a utilizar algunos papeles. También tinta archival negra y la Stamp Perfect, pues eso para ser un poquito más exacta. Lo primero que vamos a hacer es texturizar la cartulina, que tiene una medida de 14 x 18, y lo vamos a hacer en dos trozos, en dos fases, como por así decir. Primero hacemos la parte superior, como el dibujo es horizontal, o bueno, se puede poner en horizontal, pues haremos primero una parte y después la inferior. Con el troquel de hojas vamos a hacer un diseño en la cartulina plateada que tiene un ancho de 14 centímetros y el alto pues el del troquel, ¿vale? Y eso que luego lo pegaremos sobre la tarjeta azul. Y si no tenéis la herramienta de Sixit para liberar los trocitos de papel de un troquel, pues tan fácil como usar un punzón, una aguja o cualquier cosa para limpiarlo. Utilizaremos la máquina Stamp Perfect, que es para sellar un poquito más exacto y poder reentintar. Y nada, colocamos las palabras Feliz Día, pues la idea que yo he tenido para esta tarjeta, y sellamos, hay que repetirla ahí, y nada, la sellamos y luego pues vamos a troquelar esas palabras, esas letras. Una vez selladas las letras en una cartulina, que en este caso es de 270 gramos, en color blanco, pues nada, la pasamos con el troquel y queda pues así de bonita. Nos vamos a ayudar con un poquito de cinta de pintor para sujetar muy bien el troquel sobre cada una de las estampaciones de las letras. Es una letra finita y nada, se trata de ajustar muy bien el troquel sin prisa y después poner el trocito de cinta de pintor y pasarlo por la Big Shot. Se pueden hacer, como veis, varias letras al mismo tiempo. Para darles un poquito de relieve a las letras sobre la cartulina, sobre la tarjeta, le vamos a troquelar los mismos troqueles del abecedario en goma eva, en este caso azul, que hace juego con toda la tarjeta porque se va a ver un poquito, ya que la goma eva cuando la aprietas dilata un poquitín, pero bueno, si no podríais poner también
pequeños trocitos de goma eva con silicona, primero a la cartulina y después sobre la tarjeta. Esta vez vamos a colorear y lo vamos a hacer pues con los rotuladores que tengamos a mano. En mi caso voy a utilizar los rotuladores de mi hijo mayor, que me los ha prestado. Son unos diseños muy pequeñitos, no creo que haga falta ningún rotulador especial. Y como hemos utilizado la tinta Archival, pues bueno, no se va a correr el color ni nada. Voy a utilizar los colores azul, rosa, amarilla y verde para las hojitas, la cola de las flores, y queda súper gracioso. Con un conjunto de cuadrados que tienen un pespunteado alrededor, voy a troquelar de la colección de Authentic algunos trocitos de papel que ya he utilizado en otra ocasión y así aprovecho para hacer una base para las letras troqueladas, para que no se pierdan en tanto color, tanto diseño y tanto troquelado. Después vamos a montar la tarjeta, la parte que hemos troquelado en plateado le vamos a poner por detrás puntitos, muchos puntitos de tacky glue y luego la vamos a situar sobre la tarjeta para pegarla. Lo haremos bastante centrado en vertical, es decir, dejando más o menos la misma distancia del borde superior al troquel que abajo. Con los cuadraditos que hemos troquelado, con los papeles decorados, pues más o menos los situamos como nos guste y a partir de ahí empezamos a pegar también con tacky. No los pego del todo, pues si tengo que meter alguno un poquito más por debajo o bueno, para que tenga también un poquito más de movilidad, ¿vale? Podríais pegarlos del todo, pero queda mejor así, como que le pones 3 o 4 puntos de pegamento y queda como más ligero. Por último, pegaremos nuestra composición total a una cartulina blanca, también de 270 gramos, que lo que hago para que me salga más exacto, ya que la medida no es estándar, es pegar en el extremo derecho superior la tarjeta que ya hemos troquelado, nuestro panel, luego cortamos con la regla y luego doblamos por la mitad.
me voy a ayudar de la escorpal, pero bueno, podéis también medir, darle un margen de medio centímetro alrededor, cortar, doblar y después pegar el panel. Y hasta aquí el vídeo para hoy. Una tarjeta muy bonita, muy primaveral, para una felicitación súper bonita. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós.